Noise for your mama's favorite agitator. I ain't saying none, unless I'm speaking for the paper. The great debates on my life is like an elevator. I'm going down, if you walk with me, then you walk with Satan. A wise man once said, now he didn't say none. Now I got paid some, I waffled like a baker. To survive got me feeling like a faker. Tippy toeing through it, not trying to meet my maker. You ever walk my way? So I got something to rap about. Self-inflicted stabbing doubt. Baby, what's that about? So, acting like I don't know. And of course I blame my boots for the faults of my toe. Living life in the days, I don't know where I'm gone. I get back to the airport like, honey, I'm home. Boy, I bathe in sin. Se pone en movimiento el balón, comienza ya el clásico de España. Nos ponemos las pilas, es día para definir si son merengues o catalanes, dos de los mejores clubes del mundo, frente a frente. Apenas se va por arriba el balón. Ahí le van a llegar encima. Ha recuperado, ahora qué podrá hacer con la pelota. Robert Lewandowski. Se anima con la pelota Tito Lewandowski y avanza en ataque. Tito Lewandowski. Ojo al camino y avanza. ¡Gol! Empezó con todo este partido. Este de delicado no tiene nada, Le pegó un zapatazo impresionante, Casi le arranca la cabeza a la gente. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Jude Bellingham. Hay tiro libre para el Real Madrid. A ver qué destino tiene este ataque. Va directo a manos del arquero. Rafinha. Frenkie de Jong con el balón. Rafinha. Gran manera de interceptarla. Ojo que llevamos peligro. Alaba. Está complicado, Alaba. Atento que está complicado. La puede regalar. Fuera de juego, bastante claro. Hasta obvio, te diría.
Ha recuperado muy bien, Valiente. Y sí, hay posición adelantada. Eduardo Camavinga. Vinicius Junior. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. ¡Desde ahí! ¡Fantástico cómo lo curta! Eduardo Camavinga. Cross. Jude Bellingham. Ahí está Cross. Rodrigo. Valverde. Ahí se viene Rodrigo. Termina el peligro con la intervención del guardameta. Pierde por uno el Madrid y tiene este córner. Estuvimos a nada de gritar un golazo. Ahí no hay que buscar la técnica, hay que pegarle y fuerte. Balón por el costado para el Real Madrid. Mendy. Se le fue la pelota, sí, nomás. Ver ahí en la recuperación. Lewandowski. Otra pérdida de balón. Rodrigo. Valverde. Van al ataque con potencial, atentos. Roba de balón en campo rival, habrá peligro. Llegaron a presionar arriba al jugador. Atento que se viene la contra. Buen rescate de la pelota. Hay chance de gol. Bárbaro, el arquero era la última papa frita de la mesa, la pelota. Gran oportunidad para que el Barça ahora consiga ampliar la pizarra y se vayan dos arriba. Tiro de esquina al centro del área. Horrible córner, ha terminado en los pies del contrario. Militao. Ahí está Kroos. David Alaba. Estamos cerca del silbato final de la primera parte. Barça arriba, por poco eso sí, pero arriba. Hay que tener en cuenta, Fernando, que es un resultado que tampoco digamos que ya está definido el partido. El espacio que hay para no cometer error es muy poquito. Y una distracción en este fútbol de hoy
Después, qué bien que se ubicó, podría ser gol. ¡Gol! No lo pueden creer los jugadores del Barça. ¡Gol del Real! Y hay tiempo para más, ¿eh? Los jugadores quieren el triunfo. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Ferland Mendy. Con la pelota Alaba. Al ataque avanza el cuadro merengue. Se queda con la pelota el rival. Y míralo como va, no lo detienen. Un minuto de tiempo adicional. Silbato del árbitro, se termina la primera parte. Se reinicia el clásico partido igualado entre Barcelona y Real Madrid. Bueno, que siguen con nosotros. Este partido seguro traerá mucha emoción. El empate, le garantizo, se va a romper. Que se llevó los aplausos en la primera mitad fue Vinicius Junior, Mario. ¿A vos te ha gustado lo que ha dejado el brasileño? Y en línea general le podemos decir que ha estado bien. Lewandowski. Dirán que jugaron al fútbol, pero esto es otra cosa muy distinta para los delanteros que tienen que bajar a recuperar balones. Le espero de John. Busca uno en quien apoyarse. Le toca Bellingham. Ahora es del Barça. Cosas que no se practican, un gol en propia puerta. La verdad que no sé si se ha dado cuenta de lo que acaba de hacer, sin duda. Hasta él mismo está sorprendido. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Gavi. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido.
Lewandowski. Va a tener problemas para salir Kroos. Buena presión para recuperar. Ahora se viene lo bueno. No estuvo nada mal, Barito. Es increíble, ¿eh? Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Habrá refresco en el Madrid. Intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego. Toni Kroos. Jude Bellingham. Vinicius Junior. Rodrigo recibe. Vinicius. La maneja Kroos. Estos fans del Barcelona son terribles, ¿eh? Acá en el Libertador siguen apoyando para que su equipo consiga un empate. Se les escapó la pelota. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Ahí se viene el ejército desarmado de Barcelona buscando el empate. Los hinchas pidiéndole que le pegue la bocha. ¡Y está por el empate! ¡Y no termina! ¡Lo tiene ahí para darle! ¡Calentamos la garganta! ¡Empezamos a gritar, o no! ¡Y ahí sigue! ¿Y este chico dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Tenemos cambio en el Real Madrid. Jude Bellingham. Recibe Vinicius. Se levanta el cartel, le dan un minuto más a este compromiso. Le toca Bellingham. Rodrigo le mueve. Y ya está, se terminó. Un partido espantoso para el Barcelona. Bueno, la verdad que perder no es lindo. Pero podía haber sido mucho peor, ¿eh? Hubo unos desajustes ahí entre el mediocampo, la defensa. Y por lo menos se llevaron en contra un solo gol. Menos mal. Se pone en movimiento el balón. Comienza ya el clásico de España. Nos ponemos las pilas. Apenas se va por arriba el balón. Tito Lewandowski. ¡Ojo al camino y avanza! ¡Gol! Empezó con todo este partido. Ahí se viene Rodrigo.
termina el peligro con la intervención del guardameta. Pierde por uno el Madrid y tiene este córner. Estuvimos a nada de gritar un golazo. Ahí no hay que buscar la técnica, hay que pegarle y fuerte. ¡Gol! Le toca Bellingham. Ahora es del Barça. Cosas que no se practican, un gol. Va a tener problemas para salir Kroos. No estuvo nada mal, Barito. Es increíble, ¿eh? Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Y ahí sigue. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más.